El español Paco Aranda, que recorre junto al actor y monologuista Dani Rovira desde el 20 de marzo la distancia entre Barcelona y Roma en bicicleta, pidió este miércoles al Papa Francisco que ayude a encontrar una cura al síndrome de Rett, la enfermedad rara que padece su hija. Aranda asistió a la audiencia general que preside el pontífice los miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano y durante los saludos finales pudo intercambiar unas palabras con Francisco. Hemos podido saludar al Santísimo y bueno, y decirle que ayude a los investigadores, que interceda en sus manos para que lleguemos a conseguir el final feliz para nuestras niñas. ¿El Papa ha resucitado algo? Me ha dicho que Dios y la Virgen me den lo que busco. Paco Aranda y Marina Maldonado son los padres de Martina, una niña que cumplirá 6 años en abril y que a los 13 meses fue diagnosticada con el síndrome de Rett. También son los fundadores de la asociación Mi Princesa Rett, con la que buscan favorecer la investigación de esta enfermedad que explica así. Como una orquesta de músicos, donde todos sus músicos y todos sus instrumentos están perfectamente afinados, pero el director de orquesta es el que no sabe dirigirlos, ¿no? Entonces, bueno, estas niñas no controlan su cuerpo, sufren problemas de epilepsia, escoliosis, crisis del sueño, un conjunto de enfermedades que da nombre al síndrome de Rett. La visita al Vaticano estaba incluida en las etapas de las que se compone este reto solidario en bicicleta, que está siendo grabado para la creación del documental Todos los Caminos, dirigido por Paola García Costas, que servirá para recaudar fondos para esta dolencia. Rovira, que colabora en la causa con su Fundación Ocho Tumbao, Aranda y otras dos personas, emprendieron el 20 de marzo un viaje solidario en bicicleta con el que recorrerán hasta el 31 de marzo los 1.500 kilómetros que separan Barcelona de Roma, con el objetivo de visibilizar esta enfermedad que afecta a uno de cada 10.000 o 15.000 niños.